Hoy, gente, vamos a hacer los mejores repartidores de Roblox. Así que no perdamos más tiempo, ¡iniciamos! Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video para acá, chicos. Y hoy, gente, sí, el día de hoy vamos a jugar este juego que se llama Delivery Man. Que si no me equivoco, es un personaje, o mejor dicho, el cartero. Pero es una competencia, o sea, ¿quién entrega más rápido el pedido? Eso sí va a ser muy épico y a ver si podemos ganar siquiera una vez en este juego. Fue actualizada hace 8 meses, 8 meses que no tiene actualizaciones, pero fue creada, si no me equivoco, hace 4 o 5 meses. Tiene 14,5 millones de visitas, tiene 79.489 favoritos y actualmente está jugando casi 3.000 personas hasta 4.000. Pero antes de empezar les quería decir que si aún no te has suscrito al canal, me suscríbete para que no te pierdas ningún video de comunidad, muchísimo más, así que suscríbete. Y también avisarles que si quieres usarlo en el próximo video, saben seguirme en mi canal TikTok, comenta YouTube, hashtag Timan y hashtag yo quiero usarlo. Un saludo en el próximo video. Bueno, por aquí comenzamos el juego y tengo que decir que como primer dato es para escoger, o sea, si juegas en celular o si juegas en computadora, vamos a escoger que jugamos en computadora claramente para que sea mucho más sencillo y una experiencia mucho mejor. Ojo a esto de aquí, si no me equivoco, vemos también sacos de bugs. Sacos de bugs, no me digas que los carteles también se van a pelear. Por aquí empezamos y vamos a seguir el tutorial. A ver, vamos a ver el tutorial que nos indica o vamos a ver a dónde nos llevan, porque la verdad no estoy nada seguro. No puede ser, creo que esta es una carrera o si no me equivoco es para que te hagas más fuerte. Si no me equivoco es para que te hagas más fuerte. A ver, vamos a cargar un saco, mejor dicho, esta caja de aquí que no me deja ni mover. No me deja ni mover porque debe estar muy pesada. No me deja cargar ninguna caja. Bueno, esta sí, porque creo que la anterior era muy pesa y llevaba como un inodoro gigantesco de puro metal ahí dentro. Al parecer esto no es competencia de cartero, si no me equivoco esta competencia de ver quién es el cartero más fuerte. ¿Por qué? Porque si no me equivoco, las cajas que son pequeñas te dan energía para que vayas mucho más rápido, para que seas mucho más veloz, pero las cajas grandes son para que tengas más fuerza. Y la verdad, si caes con dos cajas, bueno, con dos cajas creo que no podría porque mi fuerza es muy menor, solamente con una podría, así que la verdad es la fuerza muy lamentable. Caja número 50, por favor, dime que esta vez se puede, dime que esta vez se puede, por favor, vamos, se puede, dime que sí. Dime que sí, por favor, solamente una caja, una cajita, una caja nada más. Vamos, Carry Box, Carry Box, ni siquiera me permite que abra dentro. La estatua de Hulk, ¿cómo esta chica puede cargar 5 de esas cajas y yo solamente con una ni siquiera puedo moverme? Es que no puede ser posible. ¡Oh! No me la creo. No, mi amigo, ¿cómo puedo hacerlo? Dios mío, yo apenas puedo cargar una y el chico ya puede cargar 5. Esto es muy raro, si no me equivoco. Ah, con razón había esto aquí. Con razón había esto aquí, porque yo decía, ¿cómo obtenemos fuerza? Porque fuerza no tenemos ni nada para poder cargar siquiera una caja que es simple. Y ahora sí, dime que sí, por favor, caja. Si con 50 de fuerza no puedo, ¿con qué más voy a poder? Y sí, sí puedo con 50, Dios mío, era por eso que no me permitía. Es que yo decía, ¿cómo obtengo más fuerza si con la caja no obtengo fuerza? Así que es solamente hacer ejercicio y punto final. Este sujeto, este chico de aquí que vemos, es nuestro entrenador. Lo vemos desde el principio, pero ojo, creo que si no me equivoco, para poder entrenar más hay que obtener energía. O sea, se paga 33 de energía para poder ser más fuerte. Así que, si no me equivoco, cuando podemos hacer más ejercicio si no tenemos energía, y sin energía no tenemos nada de salud. Vos, Mael, tú puedes, por favor, dime que dos cajas. Me voy a cargar dos cajas para que sea mucho más sencillo. Sí, perfecto, dos cajas, porque si no me equivoco, con las dos cajas me dan 40 de energía que va a ser necesario para hacer más ejercicio. Vamos a intentar cargar este de aquí. Si no me equivoco, creo que tenemos la suficiente fuerza de poder cargarlo. Sí, tenemos la suficiente fuerza. Dios mío, este juego me hace recordar muchísimo a anteriores juegos que son claramente también de fuerza, pero en vez de cajas se cargaba obstáculos como por ejemplo una bolsa de basura, también se cargaba un inodoro de plástico y también por último un patito de peluche. Esta es la caja que más debe pesar porque si no me equivoco, este es de vidrio muy pesante. Sí, es de vidrio muy pesante porque ni siquiera con dos puedo, con una sí puedo, pero con dos no puedo. Así que opino que acá dentro debe haber como 50 kilos solamente de puro hierro. ¡Ojo lo que te dan de energía! ¡250! ¡260 de energía! Que es bastante, bueno, no es muchísimo porque creo que cuando avanzas más creo que te dan unos 500. Pero siendo muy sincero, por ahora sí es bastante para mí. Esta ruleta me encantaría girarlo y lo que me encantaría que me saliera es por 2 de energía. A mí me encantaría esto de aquí, pero creo que no se puede girar. Solamente con que pase el traje por completo, si no, no puede hacer. 71 de energía, imagínense llegar hasta 1000, debe ser una locura.
con 1000 creo que puedes cargar 50 cajas de vidrio, pero para alcanzarlo debes tener mucho esfuerzo. ¿Y cuánto tiempo de juego, Mike? Si no me equivoco, media hora o creo capaz 2 horas seguidas. Pero nuestra misión de hoy día es pasarnos esa puerta de ahí, porque si no me equivoco, al pasar esa puerta te debe de tocar más objetos que son más pesantes y mucha más energía y mucho más poder. Así que vamos a entrenar y a ver si lo conseguimos. No lo puedo creer, ¿y cuál es mal que no lo puedes creer? Esta amiga de la vaquita Lola de fresa es más fuerte que yo, porque si no me equivoco yo no puedo levantar esta caja de aquí, porque esta caja me pesa y levantar 5 es como que si no tuviera piernas, pero ella puede con 2, imagínense cuánta fuerza debe tener la amiga de la vaquita Lola de fresa. Vamos, Mael, tanto esfuerzo que te has hecho para poder cargar una caja. Vamos, y no se puede, ni siquiera puedo saltar con la caja encima. Dime que se puede, por favor. Vamos, esta vez sí. Vamos, por favor, dime que sí, cajita. ¡Ay, sí, podemos hacerlo! Por fin tenemos la misma fuerza ahora que la vaquita, o mejor dicho, de la amiga de la vaquita, de la vaca Lola de fresa. ¿Yo podré con 2? No lo sé, no, con 2 no puedo, con 2 pesan durísimo, pero con 1 sí se puede. La cuestión es que, la verdad, siendo muy sincero, la caja pesa y de seguro debe haber como 2 estatuas de Hulk, no solamente una, sino 2. Falta poco para llegar al siguiente nivel, ¡ah, no! ¡Podemos llegar al siguiente nivel! No me digas que esta lámpara pesa más que la caja que he cargado. ¡Oh! No me digas, ¿esta lámpara de qué es? ¿Esta lámpara de qué es? ¿Del metal que era del escudo del Capitán América? Si no me equivoco, aquí también hay mascotas. Hay mascotas para recolectar. Bueno, solamente por ahora veo 3 mascotas. No, 4 mascotas. No, solamente 3 mascotas. Que una está 3000 Robux. No, diré 300 Robux. Una de 1200. Y una de casi 3000 Robux. O mejor dicho, ya son 3000 Robux. Esa mascota te debe dar 200 de energía. Por 2 de 200. De mi vida es una locura. Pero para obtenerla es mucho, pero mucho cost. Se puede recolectar mascotas. Con energía se puede recolectar mascotas, hasta también energía misma se puede recolectar. Bueno, esta sí está Robux, pero este de aquí también creo que, si no me equivoco, hay que recolectarlo. Son los boss que también están Robux, pero ojito, creo que son económicos 99, que no está nada, pero para nada acá. Dime que sí, por favor, Mael, dime que esta vez hay que cargar esa lámpara. Hay que cargar esa lámpara, que no hay que resistir. Por favor, lámpara. No te resistas, lámpara, por favor. No, que qué pesa esta lámpara, qué pesa esta lámpara, más que este mundo. Hay una flecha que me está indicando desde hace rato que, ojo, acá se consiguen mascotas. A ver, con 18 de energía, ¿qué mascota me da? Mascota, por favor, algo muy bueno. Y un gatito que salió en un huevo con cuernos. Nuevamente, 18, vamos, por favor, dime que sí. Pets nuevas y otros dos que lo podemos hacer de home. No sé si se puede hacer de home, pero sería fantástico. La última, la microyapa. Esta sí se termina, por favor. Vamos que sí, ojo. El monkey, el 14%. Casi el 10% que me encantaría tenerlo, pero el monkey no está nada mal para mí. Colección de mascotas que la verdad se ven muy fantásticas. Todo, tengo solamente 3 de 60 mascotas. ¿Y cuántas me faltan? Me faltan 57 mascotas más para recién recaudarlas. Pero ojito, creo que si no me equivoco, aquí tenemos una mascota que es de Navidad, que es el Snowman. Debió salir en el año 2020, si no me equivoco, juntamente con otras mascotas. Pero quisiera una mascota super épica que, ojo, wow, este aquí es mítica y es un dragón que se ve muy fantástico. Y otro dragón que este aquí es el máscara, como si fuera un Shadow Dragon, pero en este juego. Hay también ventas, si no me equivoco, de energía y muchas cosas más. Pero lo que más interesa ahora mismo es tener más fuerza y más energía para poder ser más fuertes y poder ser el mejor, o mejor dicho, el mejor cartero con más fuerza del mundo. Las mascotas, si no me equivoco, te triplican la energía. Si no me equivoco, si vas con 3 cajas y te daban 600, ahora te dan 2000. ¡Wow! Dios mío, ya sé cuál es la ventaja de tener mascotas. Es que te da un montón y lo mejor de todo es que sin mucho esfuerzo. Vamos a entrenar duro y dime que con esta fuerza podemos obtener siquiera levantar un plato. Un plato es mi meta, por favor. Mi amigo Luciano, si puede levantar esto de aquí, por favor, un plato. Uy, se puede un plato, por fin, no podía antes. Ahora sí puedo cargar un plato. Por aquí tenemos un cofre del tesoro que es para abrirlo, pero lo malo es que no puedo hacerlo ya que me falta 5 horas para recién abrirlo. Así que vamos a seguir investigando por la parte de aquí. Si no me equivoco, aquí es de 4000 de fuerza, 4K, esos son para la gente pro. Y ya no son cajas como un cartero, sino ahora son una bola
de, si no me equivoco, de billar. Este es un básquetbol, una bola de básquetbol. Esta de aquí es un alien, no sé qué será. Y una pelota de tenis o de fútbol, que si no me equivoco se ve muy épica. Vamos, Mael, recárgate de fuerza. 600, vamos, 700, 700, por favor. 700, 800, 800, vamos, 800. Vamos, vamos, 900, 900, 900, 1000. Mil, 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 vamos, lo logramos, no lo puedo creer, no lo puedo creer, wow, 1700. Lámpara, tú eres mía, lámpara, tú eres mía, lámpara, y por fin, de fe, cuánto tiempo, pensaba como dos estatuas de Hulk, pero al final lo logramos, y eso se me hace muy feliz, se me hace muy feliz en el cocón. Y si quieres ser nuevo miembro de este canal, chum, le presiona un botón que dice únete a ser nuevo miembro, que yo mismo te haré unas ventas que te van a gustar de más tu presente, mal novato, mal avanzado o mal chum, que te encante más. Y como siempre, mandaré saluditos a los miembros y patrocinadores al canal, que son el chino, sin nombre por ahora, Mad Max 1999, enviando saluditos a Hugo, Ali, por último, Yarcito, y Denver. Muchísimas gracias por volverse a mi canal y por patrocinar. Bueno, también les invito a que me sigan donde mis redes sociales, como son Twitter o Instagram, que estáis haciendo contenido de Roto Cosas Matemáticas, TikTok, en mi página de Facebook, que también voy a estar subiendo contenido de Roto Juego Diferente. Por aquí me voy despidiendo, espero que les haya gustado este video, si no olviden darle like, suscribirse, activar la campanita para no perder estos videos impresionantes. Nos vemos en la próxima, cuídense mucho, pero antes vamos a ver si podemos cargar dos rocas, porque la verdad una si pude, a ver, con dos, y no es una jefe más en nuestra vida, así que nos vemos en la próxima, cuídense mucho y muchas bendiciones para todos ustedes.